Hola a todos, nuevamente acá con ustedes su monitor Luciano Cisternas de la cápsula de acondicionamiento físico general. Ya les damos la bienvenida a esta clase número 49 de acondicionamiento físico general. Recordar que hemos llevado muchas clases a lo largo de lo que va del año por el tema de pandemia, así que agradecerle a todos por sus visitas de antemano, muchas gracias. El día de hoy vamos a realizar una rutina para piernas, ¿ok? Nos vamos a enfocar en las piernas y vamos a terminar con un poco de ejercicios interválicos. Previo a todo eso vamos a hacer una rutina de movilidad articular para realizar un calentamiento bueno, el cual nos permita elevar nuestra temperatura, mejorar la viscosidad de la carne y evitar, por sobre todas las cosas, lesiones, ¿ya? Así que eso, gente, vamos a comenzar, ¿dale? Comenzamos con un poco de trote en el lugar, ¿dale? Eso es, un poco de trote, de step en el lugar. Eso es, mantenemos skipping. Tranquilo en el puesto, ¿ok? Vamos a talonear atrás. Taloneamos atrás, ¿vale? Excelente, vamos. Eso es, levantamos rodillas. Taloneamos atrás nuevamente. Perfecto. Vamos a tocar borde interno de cada pierna. Eso es. De manera alternada. Excelente, vamos. Súper. Eso es, vamos a patear para el lado. De manera cruza. Voy a tocar punta de pie. Cruzado, ¿ok? Excelente, vamos. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Taloneo atrás nuevamente. Eso es. Vamos, normal. Excelente. Voy a avanzar dos pasos y voy a mantener isométricamente una zancada en un pie. Un, dos. Mantengo, 1, 2, vuelvo atrás, adelante, 1, 2, atrás, eso es, adelante, un salto, mantengo, equilibrio, vuelvo atrás, adelante, salto, mantengo, 1, 2, atrás, bien, vamos, dos más, salto, mantengo, atrás, nuevamente, vamos, salto, mantengo, eso es, equilibrio, atrás, perfecto. Vamos a abrir cadera hacia afuera, ¿ok? Realizo una rotación de adentro hacia afuera. Eso es, excelente. Bien, vamos, dale. Bien. Continúo con un poco de movimiento balístico en el lugar. Piernas para adelante y para atrás. Balanceamos y soltamos, ¿ok? Eso es. Súper, vamos. Ahora de adentro hacia afuera, ¿ok? Hago una abducción con movimiento lateral. Cambio de lado, ¿ok? Comienzo con la pierna izquierda, anterior y posterior el movimiento de balanceo. Dale, va. Ahora, lateral, ¿ok? Eso es. Súper. Vamos a bajar a posición cangrejo, sentadilla isométrica. Y vamos a avanzar tres pasos para izquierda, tres para derecha, ¿ok? Vamos. Vamos, bien abajo. 4, al otro lado. 4, vamos. Eso es, al otro lado. Saco pecho. Vamos. Al otro lado.
vuelvo. Eso es, una más. Dale, 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 la publicidad siempre haciendo lo suyo. Bien. Voy a realizar una estocada hacia adelante con pie izquierda. Una, dos, sentadilla, ¿ok? Una, dos, sentadilla, vamos. Uno, dos, sentadilla, perfecto. Tomamos un poco de agua. Excelente, vamos. Movimiento de buenos días. Manos en la cabeza o en la cintura. Lo más alineado posible la espalda y haciendo con una bisagra de cadera, ¿ok? Eso es, flexión de tronco, extensión. Eso es. Dos, tres, vamos. 4, 5 y 6. Perfecto. Continuamos con un peso muerto y una extensión completa a una pierna. Flexiono, cadera, rodilla derecha, la elevo y extiendo atrás y al frente. 1, vamos. 2, 3, dale, equilibrio. 4, 5 y 6. Cambio. Elevo pierna izquierda, ok. Voy a extender atrás y voy a ir adelante con peso muerto en una pierna, ok. Extendiendo largo adelante, vamos. 2, dale. 3, 4, vamos, equilibrio. 5 y 6, perfecto. Vamos a avanzar con las manitos. Voy a un paso largo al frente y elevo arriba, realizo una rotación, un pequeño giro. Mantengo ahí, empujo hacia adelante mi cadera. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio de lado. Meto hacia adelante, empujo hacia adelante, pie izquierdo al frente, brazo izquierdo arriba. Contamos 1, 2, 3, 4. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. Arriba. 1, 2, 3, 4. Bien. Voy adelante. Me quedo en posición planchadera. Avanzo, avanzo. Voy abajo. Extiendo arriba. 1, 2, 3. Devuelvo atrás. Avanzo adelante. Voy atrás. Elevo. Perfecto. Continuamos con un poco de posición de chinita. Vamos abajo. Empujo con los codos hacia afuera. El peso del cuerpo desciende a los talones, ¿ok? Eso es. Mantengo ahí. Voy a elevar y voy a hacer un par de estocadas laterales. 1, 2, 3, 4, vamos. 5 y 6, perfecto. Pierna derecha, talón al glúteo. Aprieto, mantengo, brazo izquierdo elevo arriba. Cuento 1, 2, 3, 4, 5. Al frente de la misma rodilla, aprieto. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. Izquierda, tomo, talón al glúteo, estiro cuádriceps, extiendo brazo arriba, cuento 1, 2, 3, 4, 5 al frente, tomo rodilla, aprieto 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto. Voy ahora a poner, sentarme en el piso, piernas en 90 grados cada una. Voy manos al frente y voy adelante, ¿ok? Me cargo al frente y adelante. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
4, 5. Cambio de lado. Lo mismo del otro lado ahora. Piernas en 90 grados, la de adelante y la de atrás, derecha e izquierda, manos al frente, al lado de la rodilla y el pie, y empujo hacia adelante, ¿vale? Uno, vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy a hacer un cambio, me pongo de rodilla a pie al frente, uno, dos, al otro lado, voy, arriba, uno, dos, al otro lado, uno, dos, al otro lado. 1, 2, vamos a hacer un pequeño puente, posición de puente, me siento, talones bien cerca de los glúteos, elevo arriba, ok, mantengo la posición, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, desciendo, elevo pierna derecha y vamos a hacer puente a una pierna, arriba, mantengo, cuento 1, 2, 3, 4, 5, la otra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bien, me siento, ok, y voy a hacer elevaciones de cadera, con puente, con apoyadas las piernas, 1, 2, 3, 4, apoyo solo mano izquierda, derecho arriba, ok, y voy a elevar, 1, 2, 3, cambio al otro lado, izquierdo arriba, elevo, 1, 2, 3, 4 y 5, bien, por último, una estocada cortita, pierna izquierda adelante, derecha atrás, y voy a ir abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, piernas juntas y voy a tocar en 2 segundos la punta de los pies y en 2 segundos extensión completa arriba, vamos, 1, 2, arriba, 1, 2, abajo, 1, 2, arriba, 1, 2, 1, 2, arriba, 1, 2, abajo, 1, 2, arriba, 1, 2, me quedo abajo ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, separo piernas y dibujo un círculo amplio con los brazos, llego al centro abajo, me devuelvo, buscando la mayor amplitud posible, ¿ok? Eso es. Voy abajo, tomo ambos tobillos, empujo la cadera hacia atrás, ¿ok? Mantengo ahí. Y listo, excelente. Muy bien. Tomamos un poco de agua. Respiramos y vamos a comenzar ya con nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? Ya, atención. Entonces vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Como primer ejercicio vamos a realizar la sentadilla en copa, ¿ok? ¿Cómo es eso? Voy a ubicar una mancuerna o puede ser un peso que tenga en mi casa y la voy a tomar como una copa. Ambas manos al frente de mi pecho, espalda bien erguida, bien recta y voy a ir atrás sentándome en una silla imaginaria, una sentadilla y arriba voy abajo. Y elevo, si tengo buena profundidad, puedo llegar bien profundo y elevar arriba, ¿ok? Puedes hacerlo con una mancuerna o también con un balón como este, ¿ok? Mira, un balón, arriba, ¿ok? Excelente. Bueno,
yo lo voy a trabajar con esta pequeña amiga que tengo acá. Vamos a hacer 10 a 8, 8 a 10 repeticiones, 4 series, 1 minuto de descanso, ojo, entre cada una de las series, ¿ya? Así que se viene buenísimo, buenísimo. Ya, vamos a comenzar entonces. 8 a 10 repeticiones, sentadilla, copa. Vamos, comenzamos. 3, 2, 1, vamos. 2, 3, 4, vamos. 5, 6, 7, vamos. 8, 9, 10. Super. Llevamos una serie, dale. Una serie, una serie. Vamos, todavía nos queda un poquito de descanso. 15 segundos y comenzamos con nuestra segunda serie, dale. Comenzamos, ¿ok? Segunda serie. 3, 2, 1, vamos. 1, 2, 3, 4, vamos. 5, 6, 7 y 8, perfecto. Descansamos un minutito, ya saben. Starting session. Descansamos un minutito, ya lo saben. Recuerda inhalar por la nariz, exhalar por la boca. La técnica de sentadilla, puede repetir la mente. Piernas separadas, ancho de cadera, un poco más ancho que nuestras caderas, ¿ok? Luego, el peso de mi cuerpo debe siempre bajar en línea recta hasta los talones, ¿ok? Bajo hasta los talones y voy sentándome atrás. Mira, voy a sentar en la mancuerna que está ahí. Me siento y me paro, ¿ok? Voy atrás, llevo mi cadera hacia atrás y luego hacia arriba. No, nunca levantar los talones, puedo forzar una lesión acá adelante, la rodilla. Vamos por la tercera serie. Session complete. 2, 3, dale. 4, 5, dale. 6, 7 y 8. Starting session. Terminadas tres series, vamos con nuestra cuarta. Vamos por la cuarta serie. Vamos a ver si sacamos 8 repeticiones, dale. Vamos a ver si sacamos 8 repeticiones. Session complete. Hagamos 10, disculpa, vamos. Entonces, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, vamos, 8, 9 y 10. Excelente, muy bien. Entonces, descansamos un minuto antes de seguir con el ejercicio número 2, que van a ser las estocadas traseras. Estocada trasera. Vamos, vamos, vamos. Recuerda inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Vamos inhalando y vamos exhalando. Vamos. Session complete. Ya. Esto cada trasera, ¿cómo la vamos a ejecutar? Me paro, el cuerpo erguido, totalmente extendido, manos al frente, ¿ok? Y voy a realizar un paso hacia atrás. Quedo en una posición en la cual mi pierna que va hacia atrás llega a un punto en que apoya rodilla y luego esa misma pierna se impulsa y la que está adelante por ir hacia posición erguida. Entonces cambio de manera alternada atrás y la que me queda adelante fuerza y va arriba. Lo mismo, a un lado, al otro, ¿ok? Vamos a realizarlo. ¿De qué manera? Vamos a ocupar unas mancuernas, ¿ok? Las vamos a cargar sobre nuestros hombros para realizar estas estocadas hacia atrás, ¿ok? Entonces vamos a realizar cuatro series de, cuatro series de 20 estocadas traseras. Entonces vamos, 3, 2, 1, vamos, 1, vamos, 2, atrás, 3, dale, 4, 5, buena base, 6, 7, 8, vamos. Vamos. Vamos a hacer 16 nomás. 15, 16 y 17. Descansamos un minuto. Starting session. Descansamos un minuto, ¿ok? Vamos, vamos, esto cada trasera. Vamos, posición. Cargo mi peso y vamos, otras 16 estocadas. Session complete. Vamos. Vamos, vamos, vamos.
vamos, 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 dale. Vamos por la tercera, queda poquísimo, dale. Queda poquísimo, así que vamos, vamos, vamos. Tercera serie. Session complete. Y comienzo, 3, 2, 1 y vamos. 1, vamos. 2, 3, 4, 5, vamos. 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, vamos, 14, 15 y 16. Eso, nos queda la última serie. Este ejercicio es tocada trasera, el cual trabaja cuádriceps y también el glúteo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Nos queda el último. Session complete. Último de este ejercicio. Vamos, última 16, última serie. Comenzamos. 3, 2, 1, vamos. Un minuto, dale. Y vamos con el ejercicio número 3. Ejercicio número 3 de esta rutina de piernas que tenemos el día de hoy, ¿ok? Uy, ¿qué fue eso? Recuerda, inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Vamos a pasar el ejercicio número 3. Vamos a hacer sentadilla o estocada lateral, ¿ok? Una estocada lateral. Session complete. Vamos a tomar un peso, ¿ok? Voy a ponerlo enfrente de mi pecho y voy a dar un paso hacia el lado izquierdo. Llego abajo, una pierna queda de pivote de base y la pierna que va al lado hace fuerza para volver al centro y luego voy al otro lado, ¿ok? La pierna que va hacia el lado siempre es la que hace la fuerza para volver a la posición inicial, ¿ok? Para volver a la posición inicial. Entonces, vamos a realizar de este ejercicio 16 repeticiones por 3 a 4 series. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, ¿ok? Así que vamos, comenzamos. 3, 2,
1, 2, 3, 4, vamos, 5, 6, 7, vamos, 8, dale, 9, 10, 11, vamos, 12, 13, dale, 14, 15 y 16. Descansamos un minuto. Starting session. Un minuto de pausa. Vamos, vamos. Llevamos una. Session complete. Vamos entonces, esto va a lateral, serie 2, 16 repeticiones, vamos. 10, dale, de un lado, 11, vamos, 12. 14, 15 y 16. Llevamos 2. Starting session. Vamos por nuestra tercera serie. Dale. Vamos, se viene la última. Posición, dale. Session complete. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, 6, 7, vamos al lado. 8, 9, vamos. 10, 11, 12, vamos, 13, 14 y 15, 16. Con eso terminamos nuestro tercer ejercicio, el cual consistió en estocadas lateral, trabajando el cuádriceps y la porción interna de los aductores, ¿ok? Ahora vamos a pasar con el ejercicio 4. Antes vamos a descansar un minutito.
Session complete. Ya. Atención. Para ir ya finalizando la rutina del día de hoy, vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Peso muerto romano. ¿Okay? Peso muerto romano. Ya se lo explico. Vamos a ordenar un poquito acá antes de continuar. Este peso muerto romano. Ya, peso muerto romano, ¿cómo se hace el peso muerto romano? Bueno, al igual que la técnica del peso muerto tradicional, consiste en recoger y mover a un estado de inercia este objeto que tengo acá abajo. El peso está muerto, entonces yo lo muevo. La diferencia del peso muerto normal es que igual se realiza un pequeño trabajo de flexión de rodilla, ok, al ir abajo, al extender, a realizar la bisagra, la rodilla acompaña y extiendo, realizando una extensión además de rodilla. Peso muerto romano, no se realiza ninguna o bloquear el movimiento de rodilla lo más posible, es decir, realizo el peso muerto con las rodillas lo más extendidas posible, realizando el movimiento de bisagra y extensión de tronco, ¿ok? Vamos a realizar 8 a 10 repeticiones de este ejercicio, 4 series, 1 minuto de descanso. Así que vamos a comenzar, ¿dale? Peso muerto romano. Vamos, 1, 2, 1, vamos. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Descansamos un minuto. Starting session. El trabajo de peso muerto romano se enfoca principalmente en un trabajo en los isquios, ¿ok? Y un poco el glúteo, el principal movimiento y músculo involucrado en la bisagra, ¿ok? Vamos, segunda serie. Session complete. Segunda serie, vamos. Entonces, peso muerto romano, 10 repeticiones. Dos series listas, ¿vale?
Vamos, vamos, equipo. Dale, llevamos dos series. Vamos por nuestra tercera serie de Roman Deadlift. Todo peso muerto romano, ¿ok? Session complete. Vamos, serie 3. Vamos, 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7. 10. Serie 3 lista. Starting session. Serie 3 lista, ¿vale? Nos queda la última. Vamos, vamos, vamos. Estamos dándole duro a lo que son nuestros cuádriceps, nuestros isquios, nuestros aductores, nuestros glúteos, ¿ok? Ejercicios involucrados durante, o grupos musculares involucrados durante los ejercicios que estamos realizando, ¿ya? Súper importante. No somos solo tren superior, también nuestras piernas son las que nos llevan a todos lados, ¿ok? Complete. Vamos, entonces ahora ejercicio número 4, serie 4 de este peso muerto romano, ¿ok? Comenzamos, 8 a 10 repeticiones. Vamos, 1, 2 y 1. Bloquea la rodilla lo que más pueda, 2, 3, 4. 5, 6, dale, 7, 8, 9, 10, eso, bien, descansamos un minuto y hemos terminado starting session. Nuestro cuarto ejercicio del día de hoy, ¿ok? Descansamos, tomamos un poco de aire, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Inhalo por la nariz, exhalo por la boca, eso. Vamos, vamos. Session complete. Ok, para ir terminando nuestra sesión del día de hoy, vamos a realizar un pequeño hit de trabajo de nuestro core. Nuestro core, vamos a trabajar un poquito de zona abdominal y zona glúteo, ¿ok? Así que vamos a ir terminando ya nuestra sesión del día de hoy, ¿ok? El primer ejercicio que vamos a realizar para este trabajo, vamos a trabajar de la siguiente manera. 20 segundos de
tiempo de trabajo por 30 de descanso. Primer ejercicio va a ser el más básico de todos. Vamos a realizar trabajo de plancha. ¿En qué consiste la plancha? Apoyo entre brazos y punta de pies. El cuerpo lo más horizontal, lo más planchado, lo más paralelo al piso. ¿Ok? Ese va a ser el primer trabajo. Luego de ese vamos a realizar plancha oso con toque de hombro. Plancha oso. Cuadrupedia sin apoyar rodillas. Punta de pie, la rodilla apenas está cerca de el, ¿cómo se llama esto? De el piso. Y en esta posición vamos a realizar toques de hombros. ¿Ok? Toque de hombros en posición de plancha oso. ¿Ok? Posteriormente a ese trabajo vamos a realizar el puente lumbar. Apoyo espalda atrás. Talones bien cerca de mis glúteos y vamos a elevar cadera arriba, manteniendo en el aire durante el tiempo que nosotros requeramos, ¿vale? Continuamos posteriormente con un trabajo de elevación de cadera, ¿ok? Elevación de piernas, manos debajo de los glúteos y elevo piernas arriba, ¿ok? Ese va a ser el trabajo que vamos a realizar ahora, ¿ok? Así que vamos. Vamos a arreglar el tiempo para comenzar. Recuerda, 20 por 30. Mejor vamos a hacer 30 por 30 nomás. 30 por 30, más intenso. Ya, vamos. Vamos a hacer dos pasadas nomás. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Comenzamos con plancha, recuerda. Plancha normal, 30 segundos. Abajo. Dale, mantengo en plancha. 30 segunditos. Dale, mantengo ahí. Dale. Excelente, muy bien. Posteriormente a ese, continuamos con plancha oso con toques de hombro cruzado. ¿Ok? Vamos, vamos. Mira, listo, posición cuadrúpeda. Cuando comencemos, elevamos, despegamos las rodillas del piso. Dale. Vamos, dale. Voy a mantener un segundito. Eso es. Dale. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale. No queda nada. Bien. Continuamos con el puente lumbar, dale. Puente lumbar. Vamos, vamos, vamos.
Vamos, vamos arriba. Me levanto cadera. Empuja con los talones hacia el piso. Empuja con los talones hacia el piso, dale. Contrae el glúteo empujando. Siente los isquios. Siente los glúteos cuando empujas hacia abajo. Vamos, vamos, vamos. No queda nada. Excelente. Nos queda el último ejercicio. Elevación de piernas, manos en los glúteos y elevo arriba. Vamos. Eso es, perfecto. Nunca tocan los talones el piso. Vamos. Dale, dale, dale. Bien, llevamos una vuelta. Nos queda una. Nos queda una sola vuelta y terminamos nuestra sesión del día de hoy. Acondicionamiento físico general, clase 49, ¿ok? Vamos, posición de plancha. Vamos, manténlo ahí. Vamos, vamos, vamos. Super. Vamos, plancha oso. Y toque de hombros, evitando el desbalanceo excesivo. Puedo contraer el glúteo, cuádriceps, isquios, vientre, ok, la zona abdominal para evitar el balanceo lo mayor posible. Vamos. Super, excelente. Vamos por ahora con el puente. Vamos con el puente, dale. Vamos, puente lumbar. Arriba, proyecto, vamos. Empujo con los talones, cadera hacia arriba. Vamos, vamos, mantengo ahí concentración. Vamos, vamos. Eso, nos queda el último ejercicio, elevación de piernas. Es el último. Y terminamos nuestra sesión del día de hoy. Estuvo, ¿qué quieres que te diga? Espectacular. Ah.
Vamos, manos en los glúteos y arriba. A ver, ¿qué pasó? Vamos, vamos, dale. Vamos, vamos. No había nada, no había nada. Vamos. Aprovechamos. Eso es. Vamos. Y... excelente. Muy bien. Y con eso, gente, tenemos que decir que concluye nuestro... stopping session. Concluye nuestra sesión del día de hoy. ¿Ya? Esta sesión estuvo compuesta principalmente por ejercicios de piernas. Trabajamos la sentadilla en copa, trabajamos las estocadas hacia atrás, trabajamos las estocadas hacia los lados, terminamos con un poco de peso muerto romano para terminar con un trabajo de core, cual involucró ejercicios de zona media y también un poco de glúteo atrás, ¿ok? Vamos a terminar con un poquito de flexibilidad, piernas juntas y toco punta de pies, ¿ok? Ahí mantenemos. Eso es. Piernas separadas y voy al medio. Rodillas extendidas, ¿vale? Pierna derecha, talón al glúteo. Aprieto, mantengo ahí. Cambio, pierna izquierda. Aprieto, talón al glúteo. Eso, mi gente, ya. Entonces, con eso concluimos nuestra sesión de entrenamiento del día de hoy. Y eso, los dejo a todos invitados a ver los videos en las diferentes redes sociales de Municipalidad Uncón, así que ya pues, nos estamos viendo, cuídense mucho, un gustazo, hasta pronto.